Rato. Yo fui con Sofi, entonces éramos dos personas. Ella llevaba algo de dinero, pero realmente, o sea, sí fue gasto cabrón. Fue gasto cabrón mío de, de ambos eh, allí, ¿no? Pero pues está bien, cabrón. O sea, todo eso se cubrió con lo del lateluche. El lateluche prácticamente pagó el viaje. Así que gracias, amores. Gracias por cubrir el pago del lateluche. Digo, de, del viaje a Japón. Eh... Básicamente, vuelos son como 1.700 dólares cada uno. Bueno, espérate. En total fueron eh, 60.000 pesos. ¿Cuántos son 60.000 pesos? ¿66.000 pesos? ¿A USD? A la verga. Fueron 4.000 dólares a la verga. Creí que fue, creí que fue menos. Ok, no fueron 1.700, fueron como 1.900. 1.900 dólares por dos, que fueron 4.000 dólares, digamos. 4.000 dólares solo del vuelo. Tened en cuenta, o sea, estos son dos personas. Si vas tú solo, son 2.000. Y 2.000 es el vuelo desde Ciudad de México. Pero realmente lo que recomiendan... Es. Cis, sí, gracias. Oye, vuelo a Los Ángeles. No nada. Que vale como 200 dólares. 250 dólares. Vuelo a Los Ángeles. Y luego creo que sale en 1100 o algo así. El vuelo a Japón. O sea, te puedes hacer de que un ahorro de 700 dólares hay. Recomendado. Lo único es que tienes que ser. Tienes que tener visa. Entonces, si no tienes visa. Te toca esta opción, cabrón. Te toca esta opción a la verga. Ok. Después. En cuanto a hoteles. En el primer hotel gasté como 800 dólares. En el segundo como 300. En el tercero como 300. Y en el último como 550. ¿Cuánto Muchas da eso? Muchas gracias, Latiano. 1100, como 2000. Como, como 2100 dólares. Como 2100 dólares. Do... No, que 800. Ah, puede ser 800. Puede ser 8... no, sé, no sé exactamente en cuánto está el vuelo. Fueron como 2100 dólares. Ahora, yo cometí un error. Joel, gracias por la tier 1. Yo cometí un error porque pillé la primera semana un buen hotel. Un hotel por encima de la media. Porque dije, ah, mira, vamos con mucho dinero, vamos a darnos un, un hotel deli. Cabrón, cuando estás en Japón, no vas a estar en el hotel. Real, o sea, no vas a estar en el hotel. Solo vas a dormir ahí. Y me pide que si llegas un día cansado, vas a llegar, te vas a tumbar, vas a estar viendo el teléfono un rato y ya a dormir. Y te despiertas al día siguiente a seguir caminando, ¿sabes? entonces realmente fue una mala decisión pillar ese hotel el de la primera semana y el de Kioto y, y el de Tok y el de Osaka porque esos hoteles salieron mucho más caros de los que pudieron haber salido lo que os recomiendo es que hay una, hay una como marca de hoteles que se llaman APA APA como el del de el, el último el último violador de aire wey. APA hay un lugar que se llama Apa Hotel y parecen Oxos, güey. Parecen literalmente Oxos de que en cada esquina hay un Apa Hotel. Apa Hotel es el hotel más barato. El hotel más barato y es muy bueno. O sea, realmente todos los hoteles se vieron iguales. Uh, bueno, el que tuve en Kioto maybe se vio un poco más mamón. O el de Osaka, creo que era el de Osaka. Pero las habitaciones son pequeñas en todos los hoteles. Todos los hoteles a los que vayas, las habitaciones son pequeñas. Entonces da igual, da absolutamente igual pillar uno mamón o uno barato. Píllate lo más barato que puedas. Y ya. Si hubiera hecho eso, probablemente me habrían sido de que. Por ejemplo, fueron 50.000 yenes por 6 noches. Y eso que lo pillé con tres días de antelación porque me habían cancelado otro hotel. Entonces, yo creo que fácil puedes conseguirlo en 40.000 yenes, que son como 5.000 pesos. Por una Vamos semana, maybe carta. 10 mil pesos Agarra te haces dos semanas. Super de ciber. Si vas tres semanas, 15 mil pesos. 15 mil pesos te haces tres semanas allá. Si, si pillas el hotel con un mes o dos meses de antelación. 5K por semana. Realmente no es caro, bro. O sea, si buscas hotel en la Ciudad de México, siete días, en un hotel decente, que no parezca un puto motel así con ratas, güey. Te cuesta de que 1300 la noche. Real, ¿eh? esto es Esto es real. En. En. Un chingo de lugares. O sea, la mejor opción aquí en México es Airbnb, obvio. Pero. La verdad es que no me, no me la quería jugar con Airbnb en Japón. Porque sé que son muy como. Ah, ¿no eres japonés? Vete a la verga, pendejo. Mejor. Y luego, chat. Digamos, de transporte. Tren a Osaka son como 1300 yenes de ida, eh, de vuelta igual, pero lo que os recomiendo es 1300 yenes, porque luego de ahí a, a Osaka. A, de Osaka a Kioto es uno que cuesta como 500 pesos. Entonces con 1800 pesos ya has ido a Osaka y ya has ido a Kyoto. Y luego tienes que pagar otra vez como 1100 pesos. Para que te lleven desde Kioto hasta Tokio. De vuelta. Entonces son de qué... 3000 mil pesos de trenes bala. Oh, fuck, es que estoy en pesos y aquí está en dólares. No, estoy mezclando dólares y pesos. Pero bueno, está bien. Eh, transporte, probablemente yo me gasté yo creo que 500 dólares. De metros, de autobuses. De algún que otro Uber que pedimos, lo cual no es muy recomendable, pero de puro metro, de un metro, otro metro, otro metro, otro metro, otro metro, otro, otro, no sé qué. Todo esto, 500 dólares. Tened en cuenta, de nuevo, que esto fueron Sophie y yo. Fueron dos personas. Dos personas. Deja en dólares. Ok, entonces no son 3.000 pesos, sino 180 dólares, digamos. 180 dólares. Tacho todo esto. Todo esto lo tacho. 180 dólares en trenes bala. 500 dólares en Ubers. Y mamadas así. Y luego. Eh, lo demás fue todo regalitos y juegos y mamadas así. Y yo creo que fueron como maybe mil dólares. Maybe fueron mil dólares, quizás más. Eh, entonces, seis mil, siete mil. Con siete mil ochocientos dólares me di este viaje. Pero yo sí me pasé de verga en la cantidad de mamadas que compré. No os voy a mentir compré demasiada mamada demasiada pendejada este viaje si lo haces bien ahorrando full de aquí de hotel pudiste haberte ahorrado a ver que, que hubieran sido de que 1200 dólares digamos si hubieras hecho bien lo de hotel si hubieras hecho bien lo de pillar vuelo desde los ángeles maybe te habría salido de que en 1200 dólares también entonces 2400 dólares te habría salido y esto siendo una sola persona. 1.200 dólares, 1.200. De transporte 250. De juguetes que te vas a comprar. Digamos que 250 dólares también. Maybe más. Y de trenes, esto es lo mismo. Entonces, 500 dólares. De eh, 2.400. Eh, 2.900. Como con 4.000 dólares te haces el viaje. Con 4.000 dólares tú solo te haces un viaje a Japón, cabrón. Por tres semanas. Tú solo. Si quieres ir con alguien más, multiplícalo por dos. O por tres o por cuatro. Ahí está, ahí está. Esas son mis recomendaciones. APA Hotel. Eh... Pillar todo con mucha antelación, hacer reserva de todo, porque si llegas tú a Japón y esperas entrar al Kirby Café o al Pokémon Café, no lo vas a tener, no te lo van a dar. Tienes que pedirlo un mes antes. Eh, llego a Cancún caminando gratis, güey. No mames, cabrón. Creo que te saldría más caro 21 días en Cancún, aunque llegues caminando, que tres semanas en Japón así. Repite, ok. Última repetición. Te pillas un APA hotel en Japón por tres semanas, 1.200 dólares y lo pillas con antelación. Pillas vuelo a Los Ángeles desde México, 250 dólares. De Los Ángeles a Japón, creo que son como 800, 900 dólares. 1.200 dólares, digamos. 2.400 dólares, vamos. 2.400. Esto es vuelo más hotel. ¿No es mejor Airbnb? Eh, puede ser, puede ser, pero te digo, no me, no me la jugué porque siento que allá son muy de... Ah, no eres japonés, no te voy a dejar estar en mi casa, ¿sabes? Eh, 180 dólares de tren bala para ir a Kioto y a Osaka. Si quieres ir a Hiroshima o a otros lugares, pues es más dinero. ¡Cámara! ¡Ya! ¡No mueras! Oli. Oli amores, ya estoy de vuelta. Eh, 250 de transporte, Muchas metro, gracias, Uber, gratiano. camión y 250 de juguetes. Pa mí que es narco. Todo eso lo pagó en la teluche, chat. Todo eso lo pagó en la teluche, my voice.